Son las 3:41. Hablamos del abastecimiento de productos de la canasta familiar. Vamos a ver el reporte del gobierno con relación a los puentes aéreos que se realizan para garantizar los productos. Nosotros cada vez más estamos, cada día somos más eficientes en el abastecimiento del puente aéreo, ¿no? Hasta el día de ayer, entre el domingo y ayer, habíamos transportado 680 toneladas. Hoy día, por ejemplo, se van a transportar ya 280 toneladas de alimentos, y cada día cada vez va a ser mejor, porque estamos pudiendo obtener más aviones para poder transportar más productos, porque hay que abastecer no solamente al Alto o La Paz, hay que abastecer también a Oruro, hay que abastecer a Sucre, hay que abastecer a Potosí. Hoy día vamos a llegar a 280 y pensamos que mañana vamos a tener 350 toneladas más o menos, y carne de res, carne de cerdo, verdura, huevo, todo va a llegar. Ya solamente que estamos cada vez abasteciéndolo mejor para que estemos en la normalidad. Yo calculo que en 1 o 2 días vamos a estar en la normalidad, ya, pero no va a haber nunca escasez. De eso tenga la seguridad de la población.